de todos y cada uno de los fierros, mano de obra, servicios, logística, publicidad, que también, obviamente, dan servicios y producen beneficios al país y a su economía, lo vamos a considerar como un extra. Y en este plan, hoy esta cosechadora es la última de tecnología. Salve. Tiene toda una planificación. Faccio la merenda del pomeriggio con un bicchiere di latte. Hoy la integración fierro por fierro es del 13%. Si no, estaríamos hablando con el antiguo criterio de una integración entre el 40 y el 52%. Pero el proyecto es que a partir del primer trimestre de 2014, el motor GTP de Fiat se construya acá. Para eso dimos también un préstamo del bicentenario y entonces la integración fierro a fierro pasará a ser del 20%. Y en el primer trimestre del 2015, esta máquina, maquinón, diría yo, este fierrazo que tengo atrás va a tener una integración fierro por fierro del 35%. Esto significa un salto cualitativo muy importante. En tractores, hoy el fierro a fierro es el 18%. A partir del primer trimestre del 2014 será del 36%. Y en el primer trimestre del 2015... aquellos tractores tendrán integración fierro a fierro 50%. Esto hoy, contando mano de obra, logística y servicios, estaríamos con los tractores ya en un 48 o 55%. Pero esto va a exigir también, por parte de toda la industria autopartista, a la cual hemos apoyado muchísimo, no solamente hemos apoyado a Fiat Industrial con créditos del Bicentenario para el FTP, sino también la inversión más grande, una de las inversiones más grandes que puso el crédito del Bicentenario fue para poner el Palio en funcionamiento, cubriendo el 70% del financiamiento de ese proyecto de más de 800 millones de pesos, más de 500 millones de pesos los puso los contribuyentes argentinos a través del crédito del Bicentenario, como hicimos también con todo el sector autopartista. Esto es muy importante porque produce 500 puestos de trabajo directos en forma inmediata y 1.500 indirectos. Esto significa fundamentalmente la decisión de una de las más importantes empresas a nivel global de apostar a la Argentina. Y antes de ingresar aquí, le comentaba, si me permite decirle, a Sergio, el vicepresidente, yo le digo Sergio, que en las últimas 2 o 3 semanas hemos tenido importantísimas inversiones también de compañías globales. Hace unos pocos días, en Unilever, una de las principales empresas a nivel global, me tocó inaugurar la fábrica de aerosoles, de desodorantes en aerosol más grande y más moderna de todo el mundo, que es propiedad de Unilever. También Phoenix Contact, una empresa importante de alemana, de las 50 empresas que se dedican a las esta ocupa el número 13 y abrió su fábrica número 10 en la República Argentina. También Power, también en la Argentina, como verán. Austin, Power, también en la Argentina, como verán. Otros países emergentes, porque realmente somos el continente, junto a otros países emergentes, a nivel global. Miramos, por favor, pero hay que darte por tanto, hay que retirarse, no hay que levantarse. Disculpa a los demás, lo que hacemos es arremangarnos, juntarnos con los empresarios y ver cómo seguimos creciendo, incluyendo y sostenibilizando.
sosteniendo este modelo de crecimiento que ha permitido que millones de argentinos cosas a veces escondida y ocultada se lo contaba que no le dejaban entrar en el grupo no por propios investigadores de su propio movimiento que brinda numerosos servicios y que cuenta con más de 22.000 socios. Volvió loco. Se volvió loco por completo. Llamaría a Gómez para ver si puede informarnos qué está sucediendo ahora. Increíble. Está bien. Totalmente increíble. ¿Qué está pasando? Se encontraron en el mismo lugar en el estacionamiento. Ha avuto le punizioni del caso. Non è una questione di queste, era... sono cose che spettano ai tuoi genitori. Non voglio entrare, io sto semplicemente cercando, voglio dei dati.